Hoy, en Aventura 4x4, seguimos en la localidad de Huincapaligüe. Un poco complicado, está complicado en la guata, así que no elige, así que no alcanza a salir. Los esfuerzos por lograr salir sin ningún daño hacen relucir toda la ingeniería jipera. Lo que estábamos haciendo no era lo correcto, porque finalmente el winch, el montero, estaba tirando el montero y además tirando la camioneta. Conoceremos la comunidad de Catriñir, dueños de los campos que transitamos. ¿Qué mensaje le darías tú al televidente, a la persona que está viendo en este minuto? Yo creo que el mensaje mío es que no le tengan miedo al mapuche. Todo esto y mucho más en una nueva Aventura 4x4. Aventura 4x4 es auspiciado por CF Moto, Power Sport, ATV y UTV, Chevrolet, All New, Colorado. CF Moto, nueva gama de motocicletas. Para los que tienen más potencia, para los que salen de la zona de confort, para tener más confort, para los que llegan a la cima, pero sienten que pueden más arriba. Una camioneta única en su categoría, nueva Chevrolet Colorado, para los que nunca se detienen. Gracias a su extraordinario nivel tecnológico, elevados controles de calidad, un amplio stock de repuestos e insumos para todos los modelos, CF Moto se ha ganado un gran prestigio internacional entre profesionales y usuarios. Con más de 11 años en Chile, CF Moto con sus ATV y UTV son líder en ventas en muchos mercados europeos y americanos. Es por eso que te invitamos a que nos visites a nuestras tiendas a lo largo del país y en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y en www.cfmotochile.cl. En los capítulos anteriores, llegamos hasta Curarrehue, en la región de la Araucanía, para conocer a los hermanos Correa, quienes nos invitaron a recorrer la zona de Huincapaligüe. El grupo es conformado por diferentes jiperos de la zona, que vinieron invitados por los hermanos Correa para recorrer y conocer junto a Aventura 4x4 estos hermosos parajes. Conocimos un antiguo refugio de arrieros y ahora emprendemos el viaje de vuelta. Pero antes, una pared que se encuentra casi en 90 grados pone a prueba nuestra experiencia al volante. Es un acceso agotador, una pared que ya está casi en 90 grados, producto de las condiciones propias de la ruta y las pasadas anteriores. Por ende, los winches son protagonistas y el grupo hace sinergia para que todos puedan trepar sin mayor dificultad. El mío es un gran 4x4, ¿eh? Fue el primer 4x4 del mundo, amigo, para que ustedes sepan, compacto, sin chasis. Y el primer 4x4 del mundo en tener también suspensión con espirales. Los rusos hacen cosas re buenas, además pensando para su país, con toda su comunidad, con circunstancias muy duras de clima. Y el mío es una de las cosas buenas que han hecho. Si se dan cuenta, está manejando la Alejandra, que es la mujer de Arnoldo. Hay una cuestión que es re importante, ¿eh? Cuando uno esté en situaciones como esta, tan complicadas, resfalosas, traccionando en su vida con mucho ángulo de torsión, no es recomendable doblar tanto las ruedas, porque las homocinéticas que trae este vehículo trabajan anguladas, inclinadas, entonces es muy posible que muy expuesta a una rotura. Hay que tratar de ser muy cuidadoso de traccionar con cierta cariño, digamos, acelerar con mucho cuidado con las ruedas giradas en lugares como estos, para prevenir, como les digo, el corte de la homocinética. Bueno, ahora cambió el piloto, viene la mano de Arnoldo, viene con ganas, vean ustedes cómo sube. Le pone un poquito más de motor, juega más con el embrague. Ese mío en particular lo trae dirección hidráulica. Entonces cuesta mucho maniobrarlo ahí sin dirección hidráulica, es pesadito. Bien, lo hizo muy bien.
winch. La verdad que sin winch no ha pasado nadie, así que enganchar nomás antes de romper, ya va en beneficio del tiempo. ¿Qué misión de ustedes, chiquillos? Sacar a los compañeros que están abajo. Primero hay que tensar el cable, lo principal. Y obviamente tener buenos frenos. Y nosotros lo ajustamos atrás con el árbol, con las lingas, cosa que el jeep no se mueva y podamos sacar bien a nuestros compañeros. ¡Dale, dale! Claudio Correa, nuestro anfitrión, no quedará ajeno al winche. Don Carlos Pavés con su pala está reduciendo un poco el ángulo de entrada al terreno, ya que se ha formado una pared, y así ayudar a Carlos, su hijo, a sortear sin problemas esta difícil trepada en su Samurai año 98. ¿Qué pasó, maestro? No, seguro. No me vio aquí. Hay que pincharlo, así que ahí vamos a ver si podemos salir así. ¿Lo intentaste subir? Sí. ¿Pensaste sí, que lo querías ir lograr? Sí, le vamos. ¿Sí, usted? ¿Sí? Había pasado todo. La única que no va a pasar, pero falta bloqueo y hartas cosas más. Ya, nos vemos. Don Carlos ayuda en todas las formas a su hijo, ya sea con la excavada o empujando, sin importar el frío y el barro del lugar. ¡Oh, qué dedo sucio! Bueno, pero esto, todo sea por el quito. Casi me caigo aquí. ¡El montero sube! ¡El montero sube! Vemos a José Miguel en su montero corto, año 2000, querer pasar sin ayuda del winche. Sí, un poco complicado, está colgado en la guata, así que no del eje, así que no alcanza a salir. ¿Cómo hay resumido un poco el día acá? Súper bueno. ¿Sí? Sí, han habido variedades de rutas, subidas, barro, grietas, piedras. Interesante, es lo que uno anda buscando. ¿Te ha gustado harto? Sí, sí. ¿Tú conocías para acá? Sí, allá en verano. ¿Ahí has venido? En invierno no lo conocí, así que mejor todo. ¿Mejor todo? Sí. José Miguel no quiso romper más el juguete. Es una máquina espectacular y la cuida. Probablemente se le pone loquito, le empieza a dar, le empieza a dar, le empieza a dar hasta que pasa. Por algo va a romper, no es gratis. Así que inteligentemente decidió usar el winch, como tiene que ser. Pero impresionante ha sido que llegó más lejos de todo. Centímetros, pero más lejos. Literalmente, he chocado contra un muro, está así cortado, cortadísimo, le pegó, pero seco, puñeta ahí, directo. Otro implemento que no debe faltar en nuestra travesía 4x4 es un hacha o una motosierra. Estas las llegaremos a utilizar cada vez que haya un árbol o ramas que han caído naturalmente y estén obstruyendo el camino. Ah, pura ingeniería acá.
Algunos dicen que los troncos van abajo, otros van arriba. La idea de haber cortado es que se suba la rueda Toyota por este peldañito por la derecha, que fue lo que yo hice con la moto, casi me di vuelta. Colocamos los troncos abajo, le damos más altura y va a poder salir de manera que se pueda tomar con el winch. Porque como ustedes ven, está tan cortado que la Toyota chocaba de frente, era como una muralla. Así que vamos por allá ahora. Vamos a ver y esperar que no se dé vuelta. Hace mucho frío este paréntesis, está muy heladito, deben haber 1 o 2 grados. Está muy helado. Está recuperando la batería, ya va en 30%. Los viejitos tienen que cuidarlo. Eso, don Carlos. Hay que calentar el cuerpo por dentro también, para así seguir trabajando duro. Es el turno de Diego Salazar en su Toyota Hilux 94 con motor 1JZ 2.5. Pero ya han pasado muchos y esta pequeña subida se ha transformado en una verdadera odisea. Mejor dejemos que trabaje el winche para que pueda salir sin hacer sufrir algún daño a esta hermosa 4x4. Lo que estábamos haciendo no era lo correcto, porque finalmente el winch del Montero estaba tirando el Montero y además tirando la camioneta. Estaba el pobre winch haciendo doble esfuerzo, así que lo que se decidió es darlo vuelta de manera que el winch del Montero traccione directamente a la Toyota. El de la Toyota es muy chiquitito y le falta fuerza, sin embargo van a juntar los dos para que suban energía, para poder sacarla, porque el peldaño está muy complicado, está muy lento. Así que va a dar vuelta y nuevamente hay que amarrar el Montero con una winch elástica a un tronco, porque si no se lo llevaría, está tan resfaloso que se arrastra, entonces hay que fijarlo a algún sustrato, en este caso un tronco con mucho cuidadito, para poder dejarlo firme y tirar la Toyota, una maniobra de ingeniería pura. Acá lo que vamos a hacer de alguna manera es atrincar el Montero al árbol, con la soga al pelón va a quedar firmadito. Queda tirante, ahí queda firme porque es muy resfaloso y podemos sacar la Toyota, que está muy complicado a subir porque ya el peldaño está muy cortado. Rafita, ¿qué pasó? ¿Qué tal la copiloto? Sí, buena, anda bien. Estaba complicado. Oh, sí, pasó. Uy, oh, qué manera de complicarse el tema, ¿no? Está grave. ¿Sí? No, está grave. Está grave. Ahora hay que sacar el samurái. Oh. ¿Cuánto rato habremos estado? Ya está ahí con Carol Gio ya. No, quiero llegar a mi casa. Ya, en el rato diciendo me van a retar, quiero llegar a mi casa, mi señora, mi hijo. No, pero bueno, son detalles, son detalles. ¿Y si no llegáis a dormir, qué pasa? Mejor no llego. ¿Ahí te echas de la casa? No, nada que hacer. Bueno, pero está grabado, pues. Se sabe que estás aquí. Un saludo a mi señora y a mi hijo, que los quiero mucho, los amo a todos, a ver, los tres. Bueno, Diego, ahora que saliste, nos toca sacar el samurái de los hermanos Ruiz. Bueno, el trabajo equipo acá es fundamental. Una aventura 4x4 sin trabajo equipo no funciona. Acá el Samuca Blanco, Capó Tostado y el Montero Rojo han hecho la pega y han salvado a todos los que no han podido saber, incluyéndome a mí. Hemos estado acá 2 horas, ya nos queda el último 4x4, el Samurái Rojito. Estamos terminando, está pasando ya. Lo sacamos con el Montero, de ahí nos vamos al asadito de 4x4. Yeah.
Ya saliendo de la ardua situación que acabamos de pasar, continuamos el regreso, pero no sin antes aplicar una de las técnicas utilizadas en el 4x4 y en la conducción en montañas. Esta bajada se nos viene ahora, también complicada por supuesto, que está muy resbalosa como un patín. Hay que tener cuidado, porque además se está congelando. Vean ustedes el frío. Así que vamos a ver cómo anda. En Aventura 4x4 queremos enseñarte cómo manejar, no solo en 4x4, sino que también en un 4x2, en condiciones de congelación de terreno. Y para esto te decimos lo siguiente: si estás en un 4x4, descender en primera y en 4 low. Si es solo 4x2, en primera, dejar que baje tomado, enganchado, con freno motor y mantener la trayectoria. Recuerde, saque el pie del embrague. No pise el freno. Tampoco utilizar el freno de mano. Deje que los engranajes aminoren la velocidad. Evite que las ruedas patinen. Si la cola se corre, acelere suavemente, despacito. El error más común es pisar freno y embrague. Ha sido un día extenuante para todos nosotros. El sector que recorrimos hoy se llama Huinca Paligüe, en la comuna de Curarrehue, en la región de la Araucanía. Mañana se nos viene el Cerdúo, una ruta bastante interesante que nos va a llevar a los pies del volcán Villarrica. Oye, dice que en el Cerdúo... espectacular. Eso te iba a decir. ¿Qué se va a ver? Vamos a ver unas cascadas, unos arenales, una vista hermosa. Todo eso es un valle volcánico, ¿eh? Sí, es la negra. Sí. Fantástico. Todo eso es donde pasa la corrida del volcán. Amigos, se viene imperdible la ruta del Cerdúo. Realmente un lugar muy bonito que solamente puedes llegar en un 4x4. Y esa pega de mostrársela a ustedes es nuestra, la Aventura 4x4 y Sebastián Correa, hombre de la zona. Y antes de llegar a comer el ansiado asado que nos motivó a terminar la ruta con buenas energías, quisimos conocer a la comunidad que está encargada de este sector. Y qué mejor que su presidente, Víctor Pailayev. Te damos las gracias por compartir con nosotros, compartir tu cultura, tu tierra, hablar de todo esto. Gracias por darnos el permiso a estar ahí, de no darnos ni un problema, de conversar con nosotros, de ser tan buena onda y tan agradecido como siempre. Gracias a ustedes, igual. Gracias a ustedes por venir a descubrir lo que es Curarrehue y lo lindo que es el pueblo mapuche. ¿Qué mensaje le darías tú al televidente, a la persona que está viendo en este minuto? Yo creo que el mensaje mío es que no le tengan miedo al mapuche. El mapuche es una persona humilde, una persona honesta, una persona de esfuerzo. El mapuche tiene una historia muy bonita que yo sé que en cualquier lado no la van a conversar. El mapuche tiene historia, como se dice. Y esa historia es la bonita que el día de mañana la persona que venga se la pueda llevar de recuerdo. Bueno, lo otro que te quería preguntar que nos llamó la atención, cuando llegamos veníamos a un lugar que se llamaba Curarrehue y buscamos en Wikipedia y se escribía con C y con H, y cuando llegamos acá había un cartel que salía Curarrehue con K y con W. Han ido intervenciones dentro de los nombres de los lugares. Uh-huh. Y a lo mejor por lo mismo hay personas que de repente el hecho de no conocer de dónde nació Curarrehue y cómo se escribe, a lo mejor hay tantos tipos de maneras de escribirlo. Pero acá, como les digo, tenemos una persona que él igual les puede dar... Que venga acá. ¿Ustedes tienen la información entonces de Curarrehue? Curarrehue significa, ¿sí?, altar de piedra, dos palabras. Altar, el rehue y el... Y el cura es piedra.
Entonces, la manera correcta que se escribe es con K y sí. W y separado. Separado. Yo diría a las autoridades es que deberíamos respetar realmente la de cómo se escribe el lugar, porque hay que cambiarlo, si es una es su lengua. Erwin, una última preguntita, les juro que ya me voy. Dígame. ¿O no les molesta? ¿Sí? No. ¿Me no, puedo quedar acá no, con sí, usted? Sí. Ay, mira, lo que les quería preguntar es que ¿qué van a hacer con todo este terreno hermoso? Pretendimos tener turismo, cabalgata, canopy más adelante. Tenemos allá arriba la laguna, caminata. Te queremos ver comida mapuche, todo lo relacionado con lo que se lo está dando acá y dándole economía para nosotros. Erwin, entonces nosotros como programa nos comprometemos a cuando ustedes tengan todo eso listo, todo lo que me dijiste, a volver como un programa turístico y mostrar todo lo que ustedes hayan hecho. Le sería muy ¿te bueno. ¿Te gusta la idea o no? Muy buena la idea. En esta instancia hay que aprovecharla para darlo a conocer también y cuando tengamos bien avanzado o cuando estemos avanzando con nuestro proyecto, también lo vamos a invitar. Para que vean que las cosas se están haciendo como las queremos. Un saludo a los Aventura 4x4. Saludos, Aventura 4x4. No se olviden de venir a vernos. Vengan para acá al sector Huayca Paligüe, que hay parte muy hermosa y el programa van a ver. La comunidad Catriñir, mediante postulaciones, compró estos terrenos ayudados por la CONADI para hoy en día cumplir sus sueños de transformar el sector en un área turística en la zona de Huinca Paligüe. Bueno, aquí llegamos ya, estamos de vuelta al hotel día de hoy. Estamos en el momento crítico, más importante para la guatita. El más importante y el más rico. Estoy calentita por fin voy a comer, porque tenía un hambre, estaba al borde del desmayo. Terminar el día compartiendo un rato y así reponer las energías. Pronto nos iremos a dormir. Mañana conoceremos las faldas del volcán Villarrica. Que está al lado. 7:30 de la mañana. No, estoy congelada, dormí súper poco, así que yo creo que vamos nomás porque no aguanto más el frío. ¿Dónde vamos? Vamos al Cerdúo. Bueno, el Cerdúo, amigos, es una zona que se monta sobre los volcanes alrededor de Pucón. Vamos a llegar a un mirador, esa es la meta del día de hoy, que vamos a poder dominar, ver todo el sector de Pucón y el lago desde un lugar increíble. Te espera que salga el sol, sí, porque está medio nublado. Ya, vamos. Oye, acabamos de llegar y no sabemos qué onda porque están solo los hermanos Correa y no ha llegado nadie, no sé qué vamos a hacer. Oye, ¿qué pasó con toda la gente, bo? Ahí vienen llegando. Vienen de camino ya. Como pueden ver, ahí vienen llegando ahí un colega. Ahí viene una máquina. Recién. Uno más, se quedaron todos dormidos. Sí, parece, estaban cansados. Quedaron cansadísimos con la ruta. O es miedo por la ruta o estuvo muy bueno anoche. Sí, yo creo que... ¿Cuál de las miedo, dos? Miedo, lo dudo. Son bravos estos cabros. Puede que hayan seguido la celebración y por ahí va la cosa. Sí, por ahí va la cosa. ¿Y qué, vamos a llegar a destino o no? Ya se nos está haciendo tarde. No, pero por supuesto que vamos a llegar a destino. ¿Sí o sí? Sí o sí. Sí o sí. Hoy no será el total del grupo de ayer. Muchos tenían que volver a sus hogares y a sus trabajos. Pero el pequeño grupo que nos acompaña hoy prometen un día grandioso para conocer los paisajes que tienen los alrededores del volcán Villarrica. Amigos, sobran palabras para describir este lugar. Es impresionante, vean ustedes. ¿Qué les puedo decir? Habla por sí mismo. Estamos compactando la caravana
vamos a partir. Vamos a aprovechar de entregar las calcomanías oficiales de Aventura 4x4. Es un recuerdo que dejamos cada vez que salimos. En cada 4x4 que nos acompaña, cada familia, cada amigo, llega con su calcomanía como sello oficial de que estuvieron con nosotros. ¡Vamos! ¡Mira qué belleza! Este amigo, esta familia, estuvo con nosotros. El sello de agua de Aventura 4x4. ¡Aprobado! Seguir por el camino hacia el volcán, camino antiguo hacia el volcán, que cuando ocurrió la erupción del volcán hace unos par de años se borró y ahora está apto para 4x4. En este camino lo que vemos es bosque nativo, muros de escalada, que la gente viene a practicar escalada acá en los acantilados, nieve del volcán y algunas cascaditas. Este recinto es privado, es de un caballero que no tiene problema en que la gente pase mientras mantenga el aseo del lugar y los portones del ingreso cerrados. Cualquier persona puede venir mientras se comporte y no ensucie, cualquier persona. ¿Y el camino era el de la orilla? Creo que sí. Por ahí y era por allá. No, estábamos buscando la huella y nos hemos confundido con la nieve y por eso. ¿Sí? Se borra un poquito el camino así. ¿Podéis bajar ahí? Veremos cómo solucionamos la difícil situación de Claudio con su Toyota. ¿Alcanzaremos las faldas del volcán Villarrica? Los autos, algunos no están tan preparados y va adelante el camino o se cierra. Conoceremos a Mingo, un guía turístico de la zona, y llegaremos a unos saltos de agua provocados por la lava que dejó la erupción del volcán. Todo esto y mucho más en una nueva Aventura 4x4. Rafita, ¿qué haces por acá? Bueno, Omar, vine acá porque me contaron que hay mucha sorpresa aquí en CF Moto. Bueno, los convido a ustedes también que vengan para acá a conocer la gama deportiva de CF. Cuéntame, ¿qué dan los precios? La NK150, que es la más pequeñita, parte en 1.490.000. Bueno, amigos, ahora puedes acceder, comprar y tener tu CF Moto acá en Vitacura 9096 y en toda la red a lo largo de Chile. Y por supuesto también, más información en www.cfmotochile.cl. CF Moto, Power Sport, ATV, UTV, Chevrolet, All New, Colorado. CF Moto, nueva gama de motocicletas. Presentó Aventura 4x4 Online.